Es un gusto saludarles, bienvenidos a esta a su casa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Como usted ya pudo apreciar, bueno, el tema central será precisamente qué ocurrió, qué fue lo que aconteció dentro del estatal de físico-constructivismo que se realizó hace apenas unos días aquí en nuestra ciudad de Guadalajara y sobre todo, bueno, la trascendencia y el desarrollo que ha tenido este deporte en el estado de Jalisco. Pero mire, antes de iniciar, déjeme eh, plantearle la siguiente situación. Dicen por ahí que nunca es tarde, o también dicen que más vale tarde que nunca, como quiera tomarlo. Se lo digo esto porque después de un mes de haber conseguido el histórico título número 20 de manera consecutiva como campeones de la Olimpiada Nacional, el estado de Jalisco, bueno, pues a un mes de distancia, el, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, pues tuvo a bien festejar por fin con los atletas que le dieron este histórico triunfo al estado. Al igual que a los entrenadores y por supuesto también a todos los padres de familia que hacen posible precisamente que esto sea pues una realidad en el evento se contó con la presencia del gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez quien declaró que a pesar de las de la disminución del presupuesto a nivel del gobierno federal eh, para el deporte bueno pues en Jalisco apoyará a los atletas porque es una gran inversión. Habló de que seguirán las becas, inclusive becas para aquellos atletas jaliscienses que consigan medallas en los ya muy cercanos Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Aquí la primera pregunta. La política de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, recientemente en su comparecencia ante la Cámara de Diputados en la Comisión de Juventud y Deporte, manifestó que buscaría ella la homologación de las becas. ¿Qué es esto? Que los deportistas no contaran con beca de la CONADE, o federal, o estatal, o municipal, que tuvieran nada más una sola beca y que renunciaran a las demás. Aquí y ya va a empezar los problemas, porque si el gobernador acaba de comprometerse con los atletas de Jalisco en darles las becas, pues entonces va a haber más problemas ante la CONADE y no dude que la CONADE diga: Ok, quédate con la del Estado y yo te quito la de CONADE caso que bueno estamos suponiendo pero esa es la política que pretende Ana Gabriela Guevara el mandatario estatal también informó que bueno pues aumentará de estas becas apoyo que bueno pues en estos tiempos de tribulación a nivel nacional bueno pues realmente es un aliciente para todos los deportistas en el Jalisco de, en, el, en el estado de Jalisco perdóneme usted bueno pero mire un ejemplo él habla también que dará el apoyo a los atletas. ¿En qué sentido? Bueno, pues eh, eh, para que de alguna manera sea punta de lanza el deporte de Jalisco, el sistema que ha implementado Jalisco en el deporte durante ya más de 20 años y que se ha tomado en cuenta eh, para replicarlo a nivel nacional. ¿Cómo podría ser esto? Y aquí viene otra situación que les dejo. Pues ahí en la mesa. Un ejemplo, por ejemplo, en la zona eh, en la que conforma regional, que está dividida eh, el país, eh, Jalisco conforma una de esas zonas junto con Nayarit y Colima. Uh, recientemente, hace algunos meses, bueno, pues se reunieron y nombraron a uno de los estados como cabeza, como líder de esa región. ¿Quién cree usted que fue nombrado? Pues no fue Jalisco, no se equivoque fue el estado de Colima. Colima es el que rige esta. Entonces aquí la pregunta es cómo es posible y cómo se le va a hacer que Jalisco sea tomado en cuenta debido a sus logros deportivos que no hay mmm, ni para dónde hacerse. Ahí está la evidencia, 20 años de manera consecutiva siendo el líder en el deporte en el país, pero a nivel administrativo en la grilla Hoy a nivel nacional no es tomado en cuenta Jalisco. Ahora con toda esta revolución, y perdóneme la franqueza, pero ante tantos dimes y diretes que dijo el del diputado eh, Ernesto Vargas, eh, eh, junto con el debate que entablaron en las redes sociales con la CONADE, con el Comité Olímpico, bueno, pues a fin de cuentas Jalisco no pintó para nada, Jalisco no se pronunció. Esa es la verdad, porque mientras que que Jalisco no aporte, no presente iniciativas, no presente propuestas, Jalisco no va a ser tomado en cuenta. Hay que levantar un poco la voz. Además quienes piezas claves están incrustadas en eh, la estructura a nivel nacional jaliscienses que de alguna manera puedan ser gancho para darle esa fortaleza. Así es que, bueno, pues ojalá que con este plan de becas pueda ser un eh, que propone el gobernador del estado, pues sea una punta de lanza y que de veras llegue, yo lo veo en lo personal, muy complicado. Y bueno, en materia de instalaciones, el gobernador del estado aprovechó e informó que se hará una fuerte inversión, sobre todo para reparar las instalaciones que así lo requieran. Hay que recordar que en 2011, bueno, pues todo el boom de los panamericanos, se hicieron algunas instalaciones que hoy lamentablemente ya necesitan una fuerte inversión. ¿Por qué esto? ¿Por qué no sacarle el provecho? A fin de cuentas también nos hace falta adelantar en este punto, en esta materia que es... ¿Cómo encontrar el engranaje para que las, eh, las infraestructuras del deporte de Jalisco, bueno, pues no se esté deteriorando, se le saque el mayor provecho? Bueno, algunas ya saben, ustedes recordarán, se donó, eh, ahí está el estadio de Charros, abajo de él está la pista de atletismo, hoy se habla de hacer una inversión en otra pista de atletismo. Bueno, esas son las problemáticas de los cambios de sexenio que llegan unas autoridades y se van otras, destruyen o construyen, pero en fin, así está el deporte a nivel nacional. Vámonos a una pausa, ya está nuestro invitado de lujo del día de hoy, aquí en minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y yo doy la bienvenida a esta a su casa, a Miguel Barba Ibarra, presidente de la AFFEJ y Nava Jalisco. Bienvenido, mi querido Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué está? gusto Un saludarte. Gusto. Buen tiempo que no nos visitabas, mi querido Miguel. Yo creo que ya, ¿qué será? ¿Unos tres años? Un poquito tres más. Tres años. Más por ahí menos. estabas platicando la vez pasada que. Que sí, que casi cuando empezó este programa fui de los afortunados, ¿no? De los no, primeros, ¿no? el gran favor de estar <risa> <aquí> <risa> no, al con contrario. en los primeros programas, el físico-constructivismo. En aquel entonces, presidente de la asociación. De, de la, de la asociación. Afec, nada más. Afec. De la Asociación de Físico-Constructivismo Fitness de San Jalisco. Ahora ya estamos con otra organización también internacional, que es Nava. Claro. Y acaban de vivir el Campeonato Estatal de Jalisco. ¿Y cómo les fue? Me sorprende que uh -huh. la verdad estábamos viendo ahorita, iremos viendo algunos y nos irás contando de algunos resultados, pero Lagos de Moreno arrasó. Sí, fíjate que Lagos de Moreno tiene mucho, muchos entusiastas de este deporte y, de, y no de ahorita, de, de ya bastantes años. Por ejemplo, el que ganó eh, el absoluto de varonil es el señor Enrique que Miranda, él es casi de mis tiempos, Ajá. o sea, y sigue bueno, pues en, en este, joven, en este Sí, pues, <laughs> ¿qué que te gustan Unos cuarenta y tantos, ¿no? Cuarenta <laughs> y tantos años. Y siguen en esto, o sea, y, y aparte, pues motivando a la, a la demás gente, ¿no? A los jóvenes, porque aparte vino con algunos atletas jóvenes de allá. Claro. Y, y sí, pues también uh, hubo a Totonilco, varios municipios que estuvo bien. Eh, a Totonilco, Zapopan, este, bueno, de Puerto Ayoclán, Vallarta de Puerto Vallarta, Vallarta Santanita, bueno, Tlajomulco, municipios de Oblatos. Eh, bueno, pues está también Arenal. Arenal. Sí, otra vez Ayotlán, Ayotlán, fíjate, a Totonilco. Oye, eh, eh, Ocotlán, Zapopan, Tlaquepaque, Ocotlán también, eh, sí, cierto. Sí. En Ocotlán también hay muy buenos atletas. Tonalá, hay que darle. Eh, ¿A qué se, de, 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 se atribuyes tú, sobre todo eh, el, 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 el otros municipios, por ejemplo, Ayotlán, el Lagos de Moreno, Ocotlán, realmente, a qué se atribuye, a qué lo atribuyes tú? Bueno, lo que pasa es que ya ahorita con las redes sociales pues andas en todos lados, ¿no? Y de repente es, eh, pues la gente es muy entusiasta de este deporte y ya ha habido varios eventos muy buenos que ha servido pues para que ellos les llegue esa, esa información a sus municipios, a veces pueblos medio lejanos, pero el internet llega donde sea. Y, y nosotros a, algunos de nuestros eventos los transmitimos en vivo, entonces llega a todos lados. Me sorprendió también, por ejemplo, el presidente de... Austria de Nava, o sea, me vio, el, estaba viendo el video. Y me mandó una felicitación. y, y ¿En aparte, Austria? De Austria, ah, nos están vale. viendo en Austria. Entonces me mandó una felicitación y, y, y subió el video a Nava Internacional. O sea, el, la misma ah. transmisión que se estaba llevando a cabo en ese momento, se la subió a, a Nava Internacional, que tienen su página. Y pues yo bien voladote, ¿no? Porque ah, sí. pues, oye, no nomás no nos ven aquí, nos ven en todo el mundo. En todo el mundo, ya con la tecnología que Con se la tecnología tiene y aparte, porque también nos ha ayudado mucho la tecnología en que los atletas y toda la gente vea que eh, ya a partir de que fue del 2015 para acá, o sea, hemos evolucionado muchísimo el fisicoculturismo aquí en Jalisco, que ya hemos salido a competir a eventos internacionales, ya hemos andado. Vamos a, lados. a tocar ese ahorita nada más de... Sí. Mira, me llama la atención a MECA, uh -huh. Tizapán, Tizapán Sí, o sea, son municipios, bueno, y ahora que con las inter el internet, <laughs> bueno, ver, pues que los vayan conociendo. Sí. Pero qué, qué, qué padre, de veras, me da muchísimo gusto que verdaderamente de eh, ahora sí se está cumpliendo algo, o sea, de eh, lo que es el Estado, la periferia, no nomás es la zona metropolitana, sino que realmente se están involucrando pues todos estos municipios donde a veces nos sorprendemos que existe, y sobre todo, el cariño que le tienen al físico-constructivismo, ¿no? Sí, la, la verdad, hemos trabajado muy fuerte en la promoción eh, en las redes sociales principalmente porque anteriormente lo hacíamos por medio de, de carteles ahí de repente mandábamos a contratamos a alguien en una motito para que fuera ahí a los gimnasios y estuviera pegando la, la publicidad y ahora ya no necesitamos de eso, ahora ya nomás subimos a, a la página oficial a las convocatorias no. y solitos, solitos llegan y solitos los ven. A partir de 2015, una etapa muy importante, tuviste la experiencia como presidente de la Asociación Estatal, muchos problemas con la federación, pero ¿cuál ha sido la clave y cuál has, eh, ha sido la evolución a partir del 2015? Porque hoy vemos inclusive, eh, cada rato te veo también que andas en Corea, en Inglaterra, con, y no, no de vacaciones, ¿no? no, no llevando a competir llevando atletas, atletas de Jalisco y de otros municipios, ¿no? Sí, mira, lo, lo que pasa es que desde que estaba yo, um, de que la asociación estaba afiliada, esta asociación que, Afe, que es AFEC, que estaba afiliada a... A la Federación eh, Mexicana de Físico Culturismo, desde ese entonces ya tenía esa inquietud de que los atletas de Jalisco pudieran pisar tarimas internacionales. Esto porque te has de acordar que, que yo soy muy amigo del presidente de la IFB, el doctor Rafael Santonja, estuvo aquí con ¿Estuvo? nosotros por ahí en el 2015. Y, y él me, me llegó a invitar varias veces a, a, a ver el Arnold Classic de ahí en, en, en España, precisamente en Madrid. Y, y yo veía que, que atletas de Jalisco, pues nomás no, o sea rara vez iba alguien de México me acuerdo que una vez fui, nomás un solo atleta un solo atleta de la federación estuvo ahí en en, en, en Europa, en el, en el Arnold Classic eso sí, aquí en Estados Unidos sí iban bastantes, pues lo tenemos cerquitas pero en, en España nomás un atleta, yo me acuerdo que yo yo la apoyé, estuve ahí a, pues ahí sí dándole el soporte pero una sola atleta yo decía, ¿por qué hay tantos atletas de varios países y de México, pues no, o sea, no, no, vienen hasta acá, pues no vienen porque no les pagaban los viáticos, no ven, o sea, no, no había esa facilidad de que los mandaran para acá. Entonces yo ya traía ese sueño, y por eso fue parte del problema de, 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 de la federación, pues que yo quería crecer, pues pero no, qué raro, ¿no? me no. dejaban crecer. Qué raro pues que no hubiera tocó. presupuesto, ¿no? Porque siempre ah, le han no, dado pues, recursos, uh, uh, recursos y, el gobierno federal, a la federación. Y más aparte, los eventos uh, nacionales que cobran mil pesos la entrada, digo, claro. mil, mil pesos al, 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 competidor. al competidor. Entonces, pues era, era lo, lo que a mí me llamó la atención. Y ahora que ya estamos en otra organización que sí nos permite crecer, pues es que ya estamos en, en varias partes. Es más, nuestro lema es Somos Afec Nava Jalisco y estamos en todo el mundo. Um, así, es, así es el lema y, ya. Y, y, y no es nada más el lema. Sí, ahorita nos platicarás al regresar de la pausa, porque efectivamente han tenido la oportunidad de irse a foguear y nos platicarás cómo les han ido, cuál es la diferencia entre el físico constructivismo que, usted, que están que estamos viviendo, que se practica aquí en México, en Jalisco, a diferencia precisamente de otros países. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte y nuestro invitado Miguel barba Ibarra presidente de la AFFEJ. Ayúdame esa asociación, Nava, Jalisco. Es asociación, Nava? Sí. asociación, Es la misma asociación nomás que ya, ya afiliada, a otra, ¿Ya afiliada a, otra, a otra federación a otra federación. A otra federación. Es no has tenido problemas una asociación este Estatal, afiliada a una nacional, que a su vez la nacional está afiliada a una internacional. Entiendo. Es la misma, nomás porque no estamos supuestamente dentro del Deporte Federado, porque okay. la Federación, o sea, porque la CONADE nomás reconoce a una y pues es la primera que llegó, ¿no? Claro, y bueno, ya que tocas ese punto, es muy importante, el Deporte Federado también se caracteriza por tener principalmente lo que son los deportes olímpicos, el físico-constructivismo no entra dicen que va ahí en... Dicen. dicen, a, ver, dicen a ver cómo les va. <laughs> pero de alguna manera, bueno, eh, ha sido de alguna manera independiente sí, sí, o ha sido fuera independiente. de eso, que... Esto obviamente no requiere o oh, la exigencia de recursos eh, por parte de esta federación hacia eh, el apoyo de ustedes. Y por eso ustedes, es que ¿no? siempre hemos sido autosuficientes, hemos tratado de ser autosuficientes, o sea, trabajar fuerte con los eventos y toda esa cuestión para poder sacar recursos por medio de patrocinio de los eventos que hacemos para poder llevar a los atletas a los eventos nacionales e internacionales según tú, eres, el... eh, tú eres y es tu deporte también es una prueba clara de que sí se puede hacer eh, autofinanciamiento dentro del deporte un deporte que no es olímpico y que de alguna manera tiene muchísimos seguidores cuántos afiliados tienes bueno nosotros eh, si hablas de nuestras redes sociales yo en una en un en la de afec nava jalisco tengo alrededor de 30.000 mil. 30.000, pero 30, competidores que están ¿Competidor? dentro no, de no, la no, federación. Pues, muchísimos. Muchísimo. Yo creo que unos 300. Más o menos. Más. 200, de 200 a, a 300 más a o menos. 300. Lo que pasa es que a veces los atletas pues se preparan un año, compiten ese año y luego es, a veces no compiten el siguiente año y de repente salen otros y es estar... Claro. Ta, ta, porque a veces es muy difícil mantener el ritmo de estar año con año, año con año compitiendo. Entonces se van como turnando, claro. ¿no? O a veces salen atletas nuevos y así. ¿Qué tanto te ha funcionado? Y ya lo hablábamos hace algunos años, Miguel, y sobre todo cuando empezabas en, este, en esta nueva faceta, el poder tener la apertura. ¿A qué me refiero? Todavía hoy la Federación de Fisicoconstructivismo, Constructivismo, que está afiliada al Deporte Federado, uh -huh. y que es el señor Cabezas, ¿Sí? el que presidente, que lleva quién sabe cuántos años ahí. Bueno, todavía sigue. 29, 29 creo. 29, 30 años, 29, si no es que más. Todavía sigue aferrado en estar amagando a los deportistas. ¿En qué me, ¿A qué me refiero? Tú llegaste y dijiste, señores, aquí es libre. El atleta es libre de competir. Quiere venir conmigo, adelante, aquí se le tratará bien. Y si Mientras, quiere competir en otro lado, nosotros no ponemos ningún pero ni nada. O sea, y no hay que le cobraste que, la factura. Eh, que te, o que, fírmame, no te voy a, o que fírmame un. Que eso me dio risa. Es más, hace rato lo oí que alguien me preguntó y me dice oye es que acá en mi estado este nos están dando unos, unos papeles que hay que firmar para que nomás competir con ellos dije no pues eso no es legal o sea claro. cómo o sea te pagan a ti algo este te patrocinan o tienes un beneficio eh, económico de ellos no pues no pues nomás voy a sus competencias y hasta yo les pago o sea en vez de que me den o sea yo les doy entonces le digo, no, eso no, no tiene ninguna validez, o sea, ninguna, ninguna. Y automáticamente lo hemos visto reflejado en el número de afiliados que se tienen y que participan, porque decías tú, Jalisco... Este, con presencia en todo el mundo. Y esto no es el eslogan, mi querido Miguel. Uh -huh. Lo hemos visto. No, y es verdad. ¿A cuántos? Hace poquito llevaste a Corea a algunos competidores. Sí, ¿no? llevé. Bueno, a Corea nomás llevé una, una chava. Pero, por ejemplo, en el Mundial de, de Estados Unidos, de puro Jalisco fueron 14 atletas. 14. En Río de Janeiro, de Brasil, eh, nos, de Jalisco, de Jalisco eran 8. Ajá. O sea. De, de, de 3 a 10 atletas aproximadamente en cada en cada evento, pero nomás eh, Corea porque sí es muy lejos, sí es muy caro. Ajá. Este nomás pudimos llevar un atleta, pero pues la cosa es tener presencia ¿no? en, en todo el mundo. Ahorita se nos hace padre que nos reconozcan a nivel internacional a México en esto del físico-culturismo en nuestra, en nuestra organización, porque hemos estado cumpliendo con ellos. Porque nosotros tenemos que cumplir en cuando menos en cuatro eventos internacionales tener presencia. Uh -huh. Y en los, cuatro, en los cuatro hemos estado. Hemos, hemos estado, por ejemplo, Nava hace su Mister Universo siempre en Inglaterra y siempre el ganador del Mister Jalisco absoluto tiene los gastos pagados y todo y yo mismo lo acompaño a Inglaterra para que compita para que no digan que no es cierto no digan, no. y yo los acompaño o claro. sea no los dejo ir solos o sea yo los acompaño y ahí estoy siempre con ellos claro ¿Cuál ha sido la experiencia que te han comentado los atletas, sobre todo en el nivel y tú como parte, como presidente de esta asociación, eh, qué es lo que has visto? ¿Cuál es la diferencia del físico constructivismo que se está generando en Inglaterra, en Europa, en otros países, inclusive en Corea, contra el de México, con el que hacemos aquí en Jalisco? Yo siento que es más bien el, el presupuesto o, o los dineros que se manejan. Por ejemplo, en Corea es un país muy chico y me sorprende que, que haya um, como que hay mucho dinero a pesar de yo, yo yo fui y el won está mucho más barato que el peso y yo antes creía siempre me quedé con la idea de que de que como nosotros tenemos el peso más bajo que el dólar eh, por eso es que estábamos más jodidos vamos a decir que los de Estados Unidos pero digo oye el won está mucho más barato creo que veintitantos won es un peso o sea y, y ves sus ciudades y ves cómo cómo viven uh -huh. sus, los vehículos o sea otro otro nivel de vida y mucha tecnología entonces los atletas de igual forma también reflejan eso. O sea, yo veo a los atletas allá muy bien sus trajes que utilizan, o sea, muy caros, porque son más caros que los que se manejan aquí. Eh, sus porque trajes... Ya son tecnología, sí, más, no, ¿no? Sí, y, y los escenarios con pantallas gigantes, eh, una producción tremenda, o sea, yo veía, yo veía cámaras de esas grandotas como las que utilizas tú aquí <laughs> y a camarógrafos así tan fregones como los que tienes aquí en, en un claro, evento, no en, un, en un evento de fisicoculturismo, o sea, claro. yo llegué a ver cinco cámaras enormes, vi, este, de estas como sea grúas, vi cuates que pasaban con cámaras este, que, que, que se, se que, pero esas que sí, sí, le se ponen este para que can. no se muevan unas camarotas así, pero pasaban y y una producción tremenda, tú Métete a Nava Corea y vas a ver la, la producción. Entonces, a lo que voy yo es de que, como que hay países, o sea, que tienen más dinero, o le invierten más, le ponen más dinero al deporte, o simplemente son, tienen más dinero y, claro. y, se, y se ve la, un poquito la diferencia. Cuando van los coreanos, por ejemplo, al Mister Universo, van con maquillistas, van con, con este. Con camarógrafo que les graba videos, este, y pues nosotros vamos con lo que podemos, o sea, con lo que nos Dale sale. Porque porque en sí, este pues no tenemos un presupuesto del gobierno, no nos da. Ah. Entonces nosotros con lo que podemos vamos, pero pero sí les llevamos su cámara, les, les pagamos su, <laughs> su, su, su vuelo de avión, su hospedaje, su uniforme, eh, pues todo lo que ¿Tú? es. Nomás si de repente hay algunos países que están económicamente mejor y de repente si sí ves cosas como que dices ¡y qué envidia! ¿no? Claro. O sea, que de repente tengan su propio eh, así como aquí también los maquillan los coreanos se maquillan mucho también. o sea son muy así de de, de la consiste de la elegancia de la elegancia conceptivo. no pero bueno hay que señalar entonces que el físico constructivismo es uno de los deportes que tiene dos vertientes lo que es el espectáculo las grandes producciones para conseguir buenos eh, patrocinadores pero también lo deportivo de lo cual estaremos hablando al volver de la pausa minuto 44 la verdadera cara del deporte Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestro invitado Miguel Barba y Barra. Miguel, bueno, pues hablábamos pues lo que es la producción, lo que es el avance comparativo, que bueno, es parte de lo que estamos viendo, buenas producciones, también es agradable a los competidores, al espectador, pero ya en lo deportivo, ¿cómo andamos a diferencia de otros países? ¿Cómo anda el físico-constructivismo de Jalisco y de México contra el de Inglaterra, el de Brasil, qué es lo que te han comentado? bueno qué en se ha ganado en no cuestión de, de nivel sí todavía, todavía nos falta todavía nos falta porque desgraciadamente como eh, hay algún divisionismo aquí pues ya sabes que estaba antes la federación ahora estamos acá de repente como que atletas muy muy buenos como que luego de repente no no se arriman o no sé o sea más mm. grandes pues que pudieran dar pelea o sea es como si me regresara yo como cuando estaba antes que era el único pues tenía el poder de todos, ¿no? Ajá. Pero eh, ahorita que ya está división así sí, como sí, sí. partido aquí, se senado, pues de repente unos tienen por acá, otros tienen por acá, pero ahí vamos, o sea, eh, hasta ahorita lo más cercano que hemos estado en el Mister Universo con Adrián Castro es quinto lugar. Quinto lugar. Quinto lugar, pero no estamos tan lejos. No estás tan lejos. Pero yo sí he visto atletas muy grandes aquí que sí podrían dar una buena pelea, pero no se han arrimado para acá, no claro. sé por qué, los tienen amenazados o no sé qué. Bueno, hay que señalar que la, la, la actualidad de hoy podemos eh. decir hay cosas curiosas y mire hay muchísima gran cantidad de gimnasios uh -huh. que tienen precisamente buenos elementos muchos en todo lo que es la zona metropolitana y no se diga en el estado pero bueno hay podremos decir tres corrientes o tres cabezas una de ellas está aquí uh -huh. Miguel Barba Ibarra otra es Salvador no me acuerdo el apellido. Salvador Delgado. Delgado se Está empezando, que está con, empezando una nueva... con la FBO. GBO, algo así. O GBO. GBO, algo así. También es algo similar. Y... No, y está la Liga Iberoamericana también. ¿Sí? ¿no? O sea, los de Ricardo Rueda de allá de México también ya están regando. Este... Sí, pero a nivel de, de del Estado Jalisco, de Jalisco podemos. Jalisco? Ya están no, también la, aquí. Ya, después, ah, ya primero entraron. que GBO. <laughs> no, aquí está la federación. Está Nava WFF está la Liga Iberoamericana y ahorita Salvador que está empezando con claro. su y no hay que olvidar porque creo que de alguna manera es la añoranza la tradición y muy uh -huh. merecido es Rocío Velasco con el el Hércules, de, del Hércules el Mr. Hércules que bueno pues eh, su señor padre Roy Velasco todo ah, lo que, que es ah que por la... cierto pues sí. ella ella lo hace con la ProLig que la ProLig también que era la que estaba antes la, la... La IFB Amateur del doctor Santonja estaba afiliada a la Pro League. Eh, la IFB Amateur producía atletas amateur para lograr hacerse profesionales por medio de la Pro League, que estaban afiliados. Claro. Hace casi dos años se fracturaron, la Pro League se separa, la IFB Amateur tiene que hacer otra liga profesional. Para poder compensar lo que la Pro League les daba a los carne pro para el mister Olimpia y, y hacen, hacen la Elite Pro. Claro. Entonces ya es otra organización de profesionales que, su, que la IFB surte a, a la Elite Pro para poder tener claro, profesionales, claro. cuando antes eh, la IFB amateur le surtía de atletas a la Pro League para hacerlos profesionales. Ahora, ¿qué es lo que hace la Pro League? Si era una liga profesional, no era una liga amateur hace su liga Mateo también amateur, y empiezan en todo el mundo igual todas. a hacer a hacer este los, pues los eventos la pena y, y lo entre digo. ellos está Rocío, Rocío Velasco, Velasco que ella hace su evento por parte por medio de por la prolig de... Ella lo, lo avala la prolig Bueno, pues lo digo abiertamente, vamos a buscar la posibilidad de tener a Salvador Delgado, a Rocío Velasco y a Miguel de York. Una cuenta. buena plática. Una buena platicada. Digo, <laughs> sí. porque creo que de todas estas experiencias se ha madurado, se ha crecido, se ven los resultados, se ve a nivel de eh, cualquier línea, cualquier ángulo, el crecimiento y sobre todo eh, lo que hablan y que comentan los propios deportistas. Esa libertad de poder decir, ok. Hoy me voy a ir con Miguel, con sí. eh, con Nava, voy a competir a este esta ¿En este prueba. evento? Y para el siguiente para me el voy siguiente allá. Me y voy con y nosotros no, no tienen ningún no problema, ni con Salvador Delgado, pienso yo que sí, también con esta. Sí, Rocío tampoco. Velasco tampoco, con la Pro League, ni con la Liga Iberoamericana. O sea, nosotros nos No, ¿Quién, no tenemos Iberoamérica. Hay un chavito que estaba conmigo, por cierto. ¿Ah? Todos salieron de conmigo, ¿eh? O sea, está mal que lo diga, pero bueno, yo soy su papá de ver. todos. Bueno, y lo deben de claro, reconocer verdad, el día verdad, que estén verdad, aquí verdad, para que, de... para que bueno, veas, porque pues todos salieron de conmigo. Hay que invitarlo, hay que hacer sí. un programa para ver. Yo los todo, enseñé. Y sobre todo, Miguel, sacar provecho, porque dentro sí. de lo que es el respeto, tanto al deportista, al deporte y a cada una de las asociaciones, se ha visto un gran crecimiento. Dentro sí. de lo que es el físico constructivismo, y vemos mayor cantidad de jaliscienses y de mexicanos compitiendo por el país fuera de él. Bien, entremos en materia: ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en el estatal? Platiquémonos en las pruebas: ¿quién fue? ¿Cuál fue la experiencia? Platíquenos. Bueno, el evento estuvo buenísimo, se transmitió en vivo, mucha gente lo vio. Te digo que hasta en, en Austria, Austria nos estaban viendo, y no, hay en varios países en, en, también acá en Centroamérica, por ejemplo, Brasil, que es uno de los países más fuertes. Es más, ellos son los número uno a nivel aquí este, Latinoamérica. Latinoamérica y después seguimos nosotros. O sea, en, en eventos internacionales de, de cómo hemos quedado, de cantidad de atletas que llevamos y toda esa, eh, toda esa cuestión, ¿no? Eh, pero no, nos no fue muy bien. Sacamos la, el selectivo. La, la idea de este evento era sacar el selectivo porque vamos a tener el Mundial de la World Fitness Federation en... Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Esto va a ser el, los días 9 y 10. El, el día 8 van a ser las inscripciones ahí en el hotel. Ah, no, puedo decir, va. Pero no, ahí sí, es donde está. Dilo, donde no hay está, problema. Dilo, dilo. El, algo que termina en in, pero ah, está ahí en el, ah, en, ah, el en el, ah, en la, ¿cómo se llama? En. ¿El la, plaza, no, ah, la plaza, no, la plaza es una plaza comercial nueva que le llaman la isla. Ah, bueno. Entonces ahí está el hotel. Ahí van a ser las inscripciones y el evento se va a llevar a cabo en el Teatro Vallarta. Claro. Y ya lo que es el 8 y el 9, y, y pues sacamos nuestro selectivo. Seis atletas con, que se van a ir con gastos pagados, Guadalajara, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Guadalajara. Hospedaje e inscripción. En inscripción. Y estamos viendo esta categoría que hace unos cuantos bermuda. años Bermudas, cómo ha crecido, ¿eh? Sí, fíjate, esa más o menos ha de haber iniciado como cuatro, inició como años? Memphis, eh, la IFB Amateur fue Ajá. la que la sacó primero, eh, fue por ahí como en el 2000, 2013. 2013. ¿sí? 2013. Y, y ha evolucionado mucho No le tenías mucha confianza o mucha fe, la verdad, cuando empezaste a ponerla. Pues lo que pasa ponerla. es de que yo soy de la vieja escuela y, y nosotros decíamos, ¿qué es eso de andar con calzones con largos, no? Cuando, <laughs> cuando todo el tiempo competíamos con Cruzatruza. calzón chico, ¿no? Sí. Y, y siempre hay el recelo, ¿no? De que, ay, que ya sacaron muchas categorías, pero es la modernidad, es lo que viene. O sea, y ahorita, en realidad, eh, jala más un físico estético este que, eh, que estético y bien proporcionado y bien que el muy grandote o sea ya, ya ahorita es menos la gente busca menos ese perfil o parecerse o, o buscar busca más bueno el además más. es más fácil competir como lo veíamos en bermudas en esa categoría Sí, porque, porque si no tienes pero, pierna pues si no ya tienes te la, la cubres, pierna ¿no? bueno pues ya y, y la pierna es uno de los eh, aspectos más difíciles de la pues que, que la pierna ¿no? es la mitad del cuerpo o pues sea sí. eh, Sí, la mitad del cuerpo, o sea, si no tienes piernas, pues estás por mitad. Claro, estás sí, por, está mitad. por mitad. Y en el físico-constructivismo, claro que te resta mucha sí, en la puntuación, sea, el, el, en, en la conformación. En lo que ¿no? es ya físico-culturismo, pues ya tienes, una, tienes que tener una forma X, o sea, buenas piernas, buenos hombros, buenos dorsales. Que se vea la silueta en forma claro. de X. Desde ahí es lo, lo primero que, que ve un juez y ya sobre la marcha empieza a ver ya que definición, separación muscular y muchas cuestiones. Y en esta tipo. categoría, bueno, te permite de alguna manera, además, no estás compitiendo con los fortachones, o sea, cuándo les vas a ganar, cuántos años llevan. No tengo nada contra ellos, es un pero son años de trabajo, de estar sí, no, sí. Eh, de participando, de estarse cuidando. Sus es una forma son, de vida. Son, ¿ya? son más caras. Sí. Entonces, eh, se sacaron estas categorías más que nada como para darle, eh, ¿cómo se podría decir?, darle proyección? proyección a los atletas que de repente no desean un físico grande. O que no puedan. Pues. Porque, o que no puedan o ¿Sí? no tengan la suficiente lana para los suplementos, qué sé yo. Entonces este, se hacen estas categorías. Está la de Bermuda, mo, bermuda Model y Sport Model, otra categoría sí, bueno. también que es también un físico estético nada más, no grande. Se busca también la proyección de, de, de facial, también que, claro. que proyecten. Eh, en en la, el Bermuda Model uh, o Memphisit, como se conoce en la federación, eh, cuando llegó, me acuerdo que sí conociste a José Tomás Ramos, sí, ¿no? el presidente sí, sí. de la Federación de España, muy amigo mío, venía seguido a darnos cursos, a, a cotorrear. Y, <laughs> y entre los cursos, él cuando salió la categoría decía: Ustedes nomás imagínense que esa categoría es como, uh, como buscar un modelo para una revista de, así de donde estás promocionando sí. ropa de playa. Entonces no se ocupa un físico muy grande, se ocupa que esté carita, se ocupa que esté que tenga una armonía general en una forma B. En mm. Aquí más que nada la parte media es la principal, debe estar muy bien definida, lo más Chica la cintura y de ahí empezarse a abrir hacia los hombros. Él decía una B. Y uh -huh. lo delineaba en un físico de, de, un, de uno de esa categoría y nos decía que el, de aquí ya ves que se marca el abdomen, ¿no? O sea, los cuadritos, los famosos cuadritos. Los cuadritos, pero aparte aquí se, 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 se raya algo. Entonces él decía la línea debe de venir desde el hombro a, a terminar a esa, a esa ah, línea. Sí. Si tiene esa forma B, es pues Es, la un, perfección. es la, eh, Sí, es, es que es un atleta que va a esa categoría. Ah, si sí, de repente puede estar muy grande de hombros, todo, pero si su cintura es ancha, no da ese, esa no sé. B y no, no y puede, no puede ser, pues sí, entran, pero no ganan. Pues sí. ¿sí, pero, pero sí, esa es la, la línea que debe de tener un, un Bermuda claro. modelo. O hay un... que trabajar mucho y sacrificarse bastante exacto. para poder llegar al objetivo. Hacemos <laughs> una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Las cualidades personales fundamentales de una dirigencia deportiva a la altura de las actuales circunstancias del país y del fenómeno deportivo son aquellas que exigen liderazgo moral y técnico, y por lo tanto, una diferenciación positiva respecto de todos aquellos que participan en la gran tarea del fomento y desarrollo del deporte en sus diversas manifestaciones. Los atributos que se han buscado tradicionalmente para el acceso a las posiciones de mando en las distintas instancias del deporte, entre otras han sido aquellas que permiten considerar al dirigente en turno como un ente conocedor y sensible en este ambiente, ya sea por sus triunfos en el deporte, su preparación académica, la experiencia en su administración o finalmente la más ocurrida. Ser buen amigo de él o los que toman las decisiones. Ajustarse a este ideal para dirigir el deporte es viable, lo que permite la calificación ética del dirigente, la valoración de su comportamiento y de su actividad en el mando, sin dejar de lado su capacidad de servir a su comunidad deportiva, particularmente a los deportistas y a la sociedad en el cumplimiento de los objetivos institucionales vigentes. Estos referentes nos orientan para diferenciar la calidad del dirigente en turno, de cualquier nivel de gobierno en sus diferentes estratos, apreciando que poseer una sola cualidad no es suficiente para su pertinente valoración. Se requiere ahora no solo un atributo, sino el conjunto de valores que configuran la ética personal, y la formación técnica y profesional, así como su entreveración con la elevada práctica moral que buscamos ahora como sociedad. Los actuales dirigentes deben, a toda nota, cumplir con conductas a la altura de las mejores demandas morales de la sociedad. Si de algo se salvan los bribones del deporte, es que en este ámbito poco o nada se audita. Y de lo poco efectuado, pues bien olvidado. En el deporte estamos viviendo a todas luces el reflejo social del fenómeno de la impunidad galopante e imparable, perniciosa para parte de lo más granado de la sociedad jalisciense, nuestra niñez y juventud deportista. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44: ¿qué detiene a los mandos superiores? para corregir en el deporte conductas y prácticas poco éticas. Nos despedimos agradeciendo el valor de su atención al tiempo de recordarles su práctica física deportiva diaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Saúl Joaquín Figueroa López por esta entrega que además me permite redondear y a plantear otra situación en torno a lo que estamos viviendo, precisamente la honestidad de la que hablaba y en el caso específico de la Federación Mexicana de Natación, que en el Mundial que se está realizando en Corea del Sur, mire, los controles técnicos, que fue un grave problema entre el presidente de la federación, Kirill Todorov, no están dando buenos resultados. Solo cuatro medallas se llevan y tres plazas olímpicas. Las cuatro medallas: la primera es trampolín de un metro. Rommel Pacheco, que no estará en Juegos Panamericanos, le quitaron su lugar. Y bueno, con, eh, en trampolín de un, de un metro, y además no es su prueba fuerte. Paola Espinosa y Melia, Melanie Hernández consiguen el bronce en, en tres metros sincronizado. Juan Celaya y Yael Castillo en bronce de tres metros sincronizado. Mientras Mientras que Diego Valleza y María José Sánchez consiguen el otro, el tercer bronce, en 10 metros mixtos, plataforma de 10 metros. Pero mire, en, en trampolín de un metro, Paola Espinosa, eh, bueno, pues eh, digo, Aranza Vázquez, Aranza Vázquez quedó en el lugar 18. En un tram, en trampolín de un metro, Varonil, Jairo Campo en 21. En trampolín tres metros, Femenil, Paola Espinosa en 24 y Dolores Hernández en 30. Mientras tanto, de Lamentablemente, en trampolín de tres metros, Romel Pacheco consiguió el pase olímpico, más no un, una medalla, quedó en octavo lugar. Eh, otro que ha, ha participado, Alejandra Orozco, en plataforma de 10 metros femenil, lugar número 13. En 10 metros sincronizado femenil, Alejandra Orozco y Gabriela Agudnes en noveno lugar. Y mientras tanto, bueno, pues en nado sincronizado, eh, Nuria Diosdado y Joana Jiménez en el lugar número 11. Así es. Es que, nos guste o no, el control técnico supuestamente realizado por la federación está fracasando porque solamente se han conseguido ese número de medallas y los atletas consagrados no están respondiendo. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Regresamos con nuestro invitado. Gracias por seguir con nosotros en Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestro invitado Miguel Barba. Bueno, pues ya están Enrique Miranda Gallegos, Norma Noeli Miranda Rojas, Luis Moreno Peña, Manuel Vela Venegas, Alicia Monserrat Vizcarra Pisano, Carmen Ramírez Rodríguez y Enrique Miranda Gallegos son los que se van eh, a lo que es el mundial. mundial en Puerto, en Puerto Vallarta. Vallarta. ¿Cuándo va a ser? ¿Recuerda la ser fecha? el 9 y 10 de noviembre, ahí en el Teatro Vallarta y las inscripciones ahí en el, en el Hotel Fiestain. Fiestain. ¿Qué se debe de esperar? Y tú como presidente ¿qué esperas de ellos en este campeonato mundial? Pues yo espero que les vaya muy bien. Eh, eh, tienen tiempo para todavía perfeccionarse mucho más porque va a ser hasta noviembre y ahorita ya están seleccionados. Lo que deben de hacer es cuidarse, este, seguir preparándose y llegar en su mejor forma para noviembre para poder dar una buena representación de México, que no, son, no van a ser los únicos que van a representar a México. Vamos a, a tener también atletas de otros estados. Otros no. estados también están haciendo sus selectivos. Esto más que nada. Se hizo, porque normalmente lo debería de hacer la Asociación Nacional un selectivo y ya, pero saldrían pocos atletas. Lo que estamos tratando de hacer es que todos los estados hagan uh -huh. su selectivo y lleven a sus mejores atletas para poder echarles montón a los que vengan, ¿no? <laughs> ¿Esperan mucho <laughs> del extranjero? Sí, la, la verdad, sí. Ahora que estuve allá, por ahí a lo mejor verás mis pininos de entrevistador, <laughs> pero varios, varios presidentes yo los estuve platicando con ellos ahí con mi inglés medio pero eh, por ejemplo de Indonesia de, de Rusia de, de precisamente de Corea ya ya confirmaron de de Brasil de Argentina de Suiza, de Suiza de pues hay un montón, un montón de montón, montón de, países. de países mínimo yo entrevisté a 10 a 10 a 10 y los diez ya me que confirmados que vienen viene. oye y esto realmente sobre todo aquí en Jalisco y era poco visto no mundiales mi querido Exactamente. y eso ese era mi sueño o sea pero que no me dejaron hacerlo <risa> <Ya> <risa> hasta lo ahora da, que sí. lo estoy haciendo por eso en esta organización la verdad estoy muy contento porque si sí nos dejan crecer claro. y no nos ponen ningún pero para nada que, que esto es muy bueno y además bueno sobre todo por el objetivo el sueño que tú tienes por los atletas y sobre todo poder tener un campeonato mundial de esta magnitud claro. muchas veces los vemos hasta en las películas Arnold Schwarzenegger y acá el Mister Olimpia y todo, pero la verdad es que siempre se alcanza a ver muy lejano y no es lo mismo que tener... No, aquí. ya ya ahorita ya no, ya, por ejemplo, yo tengo fotos con Arnold Schwarzenegger y ah. eso era mi ídolo cuando yo cuando yo entrenaba, yo me inicié por él, por las películas que conan el bárbaro y todo eso, y cuando yo veía, yo dije, ¿cuándo voy a conocer a esta persona? Nunca. Y gracias al deporte, al estar pues, involucrándome a nivel internacional... He tenido la oportunidad de dos veces tomarme una foto con él. No, y qué, <laughs> qué, qué, qué personajes, ¿no? Lou Perriño sí, no, sí. también. Lou Perriño también. también lo llegué o sea, a ver. Varios atletas de lo, del Olimpia y todo eso me ha tocado pues, compartir claro. con él. Estar Jalisco ha sido siempre eh, un bastión para este deporte. Sí, a nivel nacional, ¿no? Sí, fíjate que a nivel nacional en, en México siempre Atlas, sí. llegamos a, a, a ganar muchos eventos y tam, muchos, muchos primeros lugares, pero también de repente había eso de que los de México no nos querían y nos robaban <laughs> uno que otro lugarcito, pero pero bueno, ya eso ya no sucede acá. Y hay que señalar, honor a quien honor merece, en paz descanse, Roy Velasco ah, Roy. fue el primero que trajo a Arnold Schwarzenegger precisamente en el gimnasio Hércules uh -huh. y de ahí, ahí está las fotos, ahí están tanto sí, sí, Rocío no, Velasco. Fue de los primeros. Fue el, primero fue el primero que trajo fue el primero las, que grandes empezó a traer las grandes figuras. exactamente. Claro. Y ¿cuándo va Miguel eh, Barba a traer a las grandes figuras, pues, ¿cuándo no. vas a traer a Arnold Schwarzenegger? No, no, ya, ya está muy grande el señor y está ya muy delgadito, ¿no? Pero. Pero fíjate que que ahorita ya no llaman mucho la atención, antes sí. Ahorita ya, ya siento que ya no, no llaman mucho la atención. Yo en vez de gastarme yo eso eso sí. yo lo digo yo, en vez de gastarme yo 3500 en traerme un un Mister Olimpia X yo prefiero gastármelos en una producción fregona y hacer un evento muy bien. Claro. Pero, pero eso Trae va de la cada roca, quien. ¿no? Cada, eso, eso, eso ya de cada quien. Lo que pasa es que ellos están acuerdos en otra claro, organización. Claro, eh, bien, quien claro. podría traerlos es Rocío. Rocío. Y es madre. más, Rocío ya trajo a, a Dester Jadson. Sí, ya. Ha traído algunos, pero, pero yo veo que ahorita ya no, ya no es lo de antes. Antes sí, antes sí, el traer a un Arnold el traer, pero ahorita ya no llama mucho la atención. Llama más la atención claro. mejor hacer un evento en, con una producción mejor, mejor gastar el dinero en una producción que traer una. Miguel, me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar de nueva cuenta en tu casa. Te agradezco eternamente, no, verdaderamente, profundamente el hecho de que hayas estado siempre puesto y dispuesto. Mucha suerte en el Mundial de Vallarta. Ya está, y estás invitado, ¿eh? Claro, ahí estás estaremos. Invitado, vamos a ir. Gracias a usted. Mil gracias por el favor de su preferencia. Recuerde, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Lo espera la próxima semana. Gracias.